El campeonato comarcal y nacional de futbolín hizo que Villahermosa se tiñera con los colores de la selección. Además del reclamo que suponía la competición y los generosos premios, los padrinos de carne y hueso y el de metal motivaron la afluencia de muchos más asistentes. Y es que uno de los momentos más emocionantes que hemos vivido como españoles fue ganar el Mundial de Sudáfrica. Yo creo que esto es inédito, lo que estamos viviendo en esta generación con la selección española, creo que va a ser irrepetible, la verdad. Cuando nos dijeron que venía la Copa del Mundo y como somos grandes aficionados al fútbol, pues no podíamos perdernos este evento. Durante toda la mañana, multitud de visitantes acudieron a hacerse fotos con la Copa. Por lo menos 200 fotos, porque entre todos y mucha gente que pedía bastantes fotos, iba pasando aquí, había momentos que había mucha gente. Luego ahora a mediodía había bastante gente y había que decirles que fueran rápido porque si no, pues aquí hacía una cola muy larga. Las reacciones ante la Copa del Mundo fueron muy diversas, desde la imitación de Rafa Nadal a posturas que recordaban la de tomar el sol en la playa. Y todo esto para tener un recuerdo de este día y para poder enseñar a los amigos que nosotros estuvimos allí. Seguro que fliparán. Nuestros compañeros tampoco pudieron evitar la tentación. Villahermosa recibió a los padrinos a los que ofrecían el premio Ternasco y el premio Jamona, que tampoco pudieron evitar hacerse una foto con la Copa del Mundial. Los padrinos estaban encantados y posaron con la gente del pueblo y con diferentes autoridades regionales, provinciales y comarcales. Nos contaron que les había hecho mucha ilusión que pensaran en ellos para un evento tan importante para este pueblo. La verdad que fue un orgullo cuando me comentó Olga que habían pensado en mí para ser el premio Jamona de Teruel y madrina de este campeonato. Y la verdad que sorprende, ¿no? Cómo consiguen movilizar tanta gente, un pueblo de 50 habitantes. Y es un orgullo y sobre todo un día, yo creo, lúdico para pasarlo todo el mundo bien. Muy contentos. Yo desde que me lo comentó Olga sabía del evento por Vicente del Bosque, que estuvo el año pasado aquí. Me habló muy bien, que la habían tratado fenomenal. Me llamó Olga el mes de mayo. Y vi las fechas y me comprometí porque además también aprovecho para ver a la familia, que la tengo en Teruel. La gente de Villahermosa disfrutó de la jornada y tanto los vecinos como la corporación municipal destacaron la importancia del campeonato de futbolín y de los premios a los padrinos para dar a conocer su localidad. Muy bien, para el pueblo divinamente y colaboran todos. Y encima viene muchísima gente, que si amigos, que si conocidos. Muy buenos, porque atrae a muchísima gente y nos conocen. Estamos cada año superándonos más. Como podéis ver, las figuras que vienen, Luis Milla y Isabel Macías, pues son de la tierra. Y la verdad es que, no sé, sin la colaboración de los vecinos y de la gente que, bueno, todo el pueblo, sería imposible hacer este campeonato. Pero mientras podamos, queremos tener este tirón para dar a conocer Villahermosa del Campo y la comarca del Jiloca. En un pueblo tan pequeño, la gente colabora de manera altruista, totalmente desinteresada. Si no, no podría ser. Si tuviéramos que cobrar todos por lo que hacemos, sería, bueno, esto sería inviable. Y nos queda esa esperanza, ¿no?, de que la gente colabora y participa, y sobre todo las empresas y patrocinadores de la comarca de Jiloca, de Pamplona, de Aragón en general, de Teruel, que están colaborando con su aportación económica, y por eso se puede hacer. La madrina y el padrino fueron acompañados hasta su presentación ante todo el pueblo y aprovecharon para jugar una partida. Más tarde dieron un pequeño discurso en el que agradecieron a toda Villahermosa la invitación. Con los premios Jamona y Ternasco, así como con los embutidos de la zona que se ofrecieron en el picoteo, se intenta promocionar los productos aragoneses. El campeonato de futbolín estuvo muy reñido, el comarcal fue emocionante y viejos conocidos se vieron las caras en la disputa. Sin embargo, el primer premio fue para la pareja formada por Óscar y Ángel Gil, de Acered. Un año ganamos, al siguiente, a la primera, nos tiraron y este año ha habido suerte. Esta pareja se presentaba también al campeonato nacional y nos hablaron de la diferencia de nivel que existe entre ambas competiciones. Hay más nivel porque hay gente que viene de Sevilla, que son 1000 kilómetros, gente que viene de Galicia. Y esos juegan todos los días, entrenan, tienen su fútbol en casa y esos son los que llegan a la final. En el pabellón municipal los asistentes lo tenían claro, ganar no es lo más importante. Todos venían a disfrutar de un día de sana competición. Bueno, vamos a pasar seguramente eliminados a la primera. Aquí a disfrutar de la buena compañía, de jugar y de una buena comida. Vamos a divertirnos, a pasarlo bien, estamos en mi pueblo y seguro que vamos a pasar un día muy bueno.
Con participantes provenientes de toda España, ganó la pareja formada por José Latorre y Juan Antonio Pino, de Sevilla. Seguro que nadie de los presentes olvidará esta emocionante jornada. Villahermosa volvió a dejar el listón bien alto, pero seguro que el próximo año se superan de nuevo.